allí desespera por falta de orientación. En hora de desespero, cuando su vista volvió al otro lado del río, aquel niño aún por diosero. Y entonces le dijo así, Celia se acercó sin reproche, y entonces le dijo así, hijo, ¿qué tú haces aquí a estas horas de la noche? Yo quiero, mire, de hambre me muero, pero como puede ver, ya no hay nada que comer para el niño y el pordiosero. Le dijo, no he visto comida hace 3 o 4 días. A veces yo aquí comía, primero vino un perro callejero, y cuando de aquí se alejó, sin comida él dejó al niño.